Reporte policiaco, viernes 31 de mayo 2019. ¿Qué onda, mis queridos perros? Se nos fue otro mes y entramos al ombliguito del año en junio. Algo que debemos de tirar a la goma es el orgullo y rencores, sobre todo con nuestra propia familia, porque chécate que una riña familiar terminó en tragedia. Un batillo asesinó a su carnal a cuchilladas en la calle Juan Suazua y avenida Reyes Oroles en la colonia del Carmen en Guanatos. El carnal homicida fue detenido. Así las cosas. Pero Rudo, ¿qué nos presentas hoy? Les cuento de un infeliz que usa a su pequeñito para ir a robar. ¡Ay, mendigo desgraciado, hijo de...! ¡Ya! Mejor dino, Chilisky, ¿qué nos tienes hoy? Sorprende lluvia, Guanatos y Zapopis y genera un despapalle, ¿cómo ve? ¡Ya lo escuchó! Esto y mucho más en Alarma GDL. Y recuerda, gracias por darle like y compartir el video. Con eso nos haces un paronononon. Por lo pronto, aquí te va toda la información. Uno era su jefe. Fue asesinado a plomazos dentro del plantel el director del COBAEJ número 8 de San Martín de las Flores en Tlaquepaque. El responsable fue un viejillo de la tercera edad que al parecer trabajó como intendente del centro escolar y lo habían corrido. Y por cierto que el matón contaba con dos órdenes de aprehensión también por homicidio. Dos a plomo frío. Un pelado a bordo de una motocicleta asesinó a tiros a un guardia de seguridad que vigilaba la caseta de ingreso al fraccionamiento Bugambilias en Zapopan. El cuerpo quedó a bordo de un auto a un ladito de la caseta. Tres le dan gran en la lobo. Un machín murió recibiendo atención médica en el hospital Puerta de Hierro, luego de haber sido plomeado a bordo de su camioneta de reciente modelo una lobo. Esto en la avenida del Valle de Atemajac al cruce con servidor público en Zapopis. 4. El K se hace caca. Un automóvil Ford K se incendió al parecer por una falla mecánica. En R. Michel casi al cruce con Río La Barca en la colonia El Rosario. Y ahora vamos a su sección, las ratas del barrio con Rudo. Pantuflitas bien hermosas, pirrines bien chingones. Llegó la hora de la maldita lacritud. Aquí les va los rostros. Velasco de probar leche echada a perder. Ay, o de perdido olerla, qué feo. Ay, guácala. Estas son las asquerosas ratas del barrio. ¡Ah, caray, no manches! ¿Cómo que este vato lo he visto? ¿Dónde lo he visto? ¡Ah, ya me acordé! ¡En las ratas del barrio! Este infeliz, que se dice de oficio humorista, se llama Edgar, pero se echó un mal chiste, robar autopartes. Así que, compitas del tambo, ahí les doy un chistero para que los divierta, pero a ver si no le roba su tiempo. ¡Ay, este insípido pelón sin gracia, oficio ni beneficio! Fue detenido por polis de Tlaquepaque, ya que en su recorrido el güey se puso muy nervioso. Cruzaron la mirada y que se echa a correr, y la moto que traía resultó con reporte de robo, nene. Vaya. Ve a plenas 11 de la mañana y por Avenida Alemania en la Colonia Moderna, este par de babosos hijos de la chimichanga le dan baje un carro con varias autopartes. Le tumbaron las lunas de los retrovisores. ¡Ay, infelices! Ya ni la chiflan, ve. La calma y la seguridad con la que se roban un Jetita 99 de calles de la Colonia Moderna. Las placas de la unidad por si la ves y si no es que ya lo tienen desbaratado son la JBJ4700 Asparo Machín. ¡Ay, asqueroso y maldito viejo cochino! El perro en brame señalado por una damita de andar acosándole en el camión, queriéndole embarrar sus miserias y decirle leperadas. El imberbe suele viajar en la ruta 633 Agujas, muy tempranito entre las 6 y las 7 de la mañana. Ah, por la hora en la que trae la carpa de circo. ¡Órale, degenerada! ¡Órale, vieja cochina! ¡Vas a recargar a otro lado! Ve las fuerzas básicas de las ratas del barrio. Instruidas por su propio padre. Ve cómo este perro del mal pone al morrito de escudo para darle baje a un ciber con una consola de videojuegos. ¡Ay, mendiga ratota tripona! El famoso lacrilla, el Charlie, el perro de ojos pispiretos. Fue detenido otra vez por ciudadanos en calles de la colonia Las Huertas en San Pedro Tlaquepaque. ¿Y qué hizo? Por lo de diario, asaltar negocios, doñitas y a quien se deje, nene.
¡Ay, vaya, 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 vaya! ¡Es infeliz copete de piña! Lo detuvieron por babaloca, porque polis de Tlaquepaque circulaba por calles de la colonia Villas Guadalupe y el perro se puso agresivo con ellos, les gritaba de cosas y me lo apañan. Y al checar sus datos resultó que contaba con 3 órdenes de aprehensión en Guanajuato y una en Jalisco por feminicidio, nene. Y ya vámonos a la chimichanga que me dan ganas. Ay, de unas gringas bien retacadas de carnita. Yomi, yomi, yomi. Ya, niños, pórtese bien que si no serán unas ratas del barrio. Y vamos con las nacionales. Enchiqueradas. Gracias, papi Rey Robo, y aquí está la nacional de Enchi. Enchi. Enchiqueradas. Uno, Menguiro Aguacero. Las fuertes lluvias que azotan a San Luis Potosí dejaron incomunicadas decenas de colonias. Esta escena corresponde a la carretera 57 a la altura del municipio de Matehuala, donde la corriente arrastró decenas de automóviles. Dos, ay, los lacras. Dos sujetos fueron captados mientras asaltaban a un automovilista que circulaba por Xola y Eje 4 Sur en la Ciudad de México. El hecho delictivo fue grabado por un compa en su moto. Y ahora es momento de las notas extra con el reportero de lujo, el compa Chilisky. ¡Adelante! ¡Adelante! ¿Cómo está, don Rogerinda? Pues fíjese que hay harta información, como ve. Ya llovió en Guanatos y parte de Zapopis, y llegó con granizo y la de siempre. Árboles caídos, calles inundadas y semáforos apagados. Hasta carros apachurrados, esa troca ya no se va a vender. Fíjese que un batillo fue asesinado con un arma blanca en una casa ubicada en Avenida Belisario Domínguez y Gigantes en Guanatos. Al parecer lo mataron 2 compillas con los que estaba pisteando y en un pleito de borracho le dijeron remójamelo con sangre y trácala, se murió. Elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco liberaron a 2 mujeres y una niña que quedaron atrapadas por más de 3 horas en un elevador en Palacio Federal, como ve. Fíjese que un hombre de 38 años en silla de ruedas resultó con lesiones graves. Fue atropellado por un carro Versa que chocó con otro de modelo atrasado y luego volteó y me lo embarró por allá. Esto pasó en la calle Porres Barán de la colonia Blanco y Cuellar de Guanatos, como ven. 3 sujetos asaltaron el City Banamex de la avenida Vallarta y Periférico en Ciudad Granja en Zapopis. Uno de los infelices golpeó a un policía estatal pero fue detenido. Pero los otros 2 se pelaron con la marmaja, como ven. Una persona muerta y una mal lesionada dejó una volcadura en la carretera Teuchitlán San Marcos, como ven. Fíjese que la Fiscalía del Estado informó que en 12 días los afectados del robo de computadoras de su carro podrán acudir a las instalaciones de la dependencia para ver si está la de ellos. Solo tienen que llevar su factura que traiga el número de serie y si presentó denuncia pues lleve sus papeles y si no, ahí lo va a poder hacer, como ven. Y tenemos saluditos. Juan Luna, Bacho, Canalítaro, íralo bien barbón. Cumbia con la luna y cumbia con el sol, cumbia con la reina de mi corazón. Eric Salcedo, le manda bechitos a su esposa Pili y sus hijos Emiliano y Renata. ¡Qué bonita familia! ¡Qué bonita familia! Juan R. Ortega, saludos carnalito, conocido como el Malamena. ¿Dónde escuchaste semejante pendejada? Pues de mi mamá. Todas las noches cuando termino de rezar siempre decimos, y líbranos de todo, Malamena. Beto Ornella le pide, ¿no? Le exige a su carnal Tony que se piche la cheves. Si tú me amas, cómprame una caguama. ¡Mírala, qué guapa, güerita pachanguera! Yo quiero bailar con la güerita pachanguera, la que va llegando y toditos pirotea. Hasta aquí el reporte, don Rogerindo. Mechitos patochos, ahí está y ¡vámonos! Gracias, mi querido Chilisky. Y hasta aquí el relato, mis queridos perros. Gracias por darle mucho amor y muchos likes y compartirlo. Bendiciones para ti y tu familia. Kamehameha para los culés. Y recuerda que la vida es como una jericaya. Si no le pones huevos, no cuaja. Ahí está, llámonos. Yo soy Roger Ábalos y esto es Alarma GDL. Alarma GDL. ¡Vámonos!